Este es mi último uniforme que me voy a poner en la Grandes Ligas con los Cardenales. Quizás me motive. I don't know, man. Maybe hitting. Albert Pujols, The Machine, es considerado por muchos como el mejor jugador latino en la historia de la MLB por sus increíbles números que superan muchas leyendas latinas y de todo el mundo del béisbol. Es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas y uno de los bateadores más temidos en la historia del béisbol. Pujols es digno de admiración, con una carrera intachable, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Es ídolo de muchos e inspiración para otros. Para muchos fanáticos y amantes del béisbol, su gran sueño y deseo era ver nuevamente a su ídolo portando la camiseta del equipo con el que tuvo las mejores temporadas y los mejores años de su carrera. Y también volver a verlo en compañía de sus grandes hermanos en el dugout, donde podemos resaltar el gran Big Three conformado por el marciano Yadier Molina, Adam Wainwright y el mismo Pujols. Tres grandes leyendas del béisbol que nos regalaron muchos momentos de gloria. Y muchos momentos icónicos. El regreso de Pujols a los Cardenales rompió el internet totalmente. Muchos sorprendidos, ya que a la edad de 42 años aún nos sigue demostrando lo mucho que ama este deporte. Es admirable verlo una vez más y por última vez en casa. Con este hecho, sigue demostrando que es uno de los beisbolistas más grandes en la historia de la MLB, ya que a la edad de 42 años aún sigue dando cátedra de qué es amar verdaderamente este deporte. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y comparte. También puedes seguirme en mis redes sociales, que son las que aparecen en pantalla. Que tengas un feliz día y hasta el próximo video.